sabor. Manejando el capotillo y eres música del cielo que dejan un organillo. Tú eres música del cielo que dejan un organillo. Damaso González fue espejo donde mirarse. Espejo donde mirarse. Damaso González fue espejo donde mirarse. Damaso González fue espejo donde mirarse. Espejo donde mirarse. Para el que quiera aprender a torear por cante grande. Para el que quiera aprender a torear por cante grande. Gozar para participar de un acto también bellísimo, ya gozando de bastante tradición, como es el de presentar a los ausentes a la Corporación Municipal y también al pueblo de Miguel Turra. Llegamos ya a la edición número 22 en este año. Bueno, vamos a requerir la presencia aquí en el escenario, para que no esté muy vacío, de las personalidades que nos van a acompañar. Como les decimos, estarán representantes de la Junta Directiva del Santísimo Cristo de la Misericordia y también representantes de la Corporación Municipal. La Junta de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia, representación de la Corporación Municipal, como decimos, representando a nuestra primera autoridad local, pues la segunda teniente de alcalde, Esmeralda, y que es concejala de Cultura, como hemos dicho. También tenemos a nuestros ausentes, Pablo y Mariana. La verdad es que están como unos chiquillos cuando reciben un premio importante. Vamos a requerir la intervención de don Andrés Moraga para que él nos haga la semblanza, la presentación de los ausentes de este año 2008. Pues la presentación creo que la ha hecho él, pero vamos, si él me deja, pues yo presento a Pablo y Mariana, que son los que este año han sido seleccionados para venir en representación de todos los Miguel Turrones ausentes. Había algunos más que querían venir, pero el sorteo es el sorteo y el que toca es lo que toca. Lo que hace falta es que todos los años haya. Yo siempre digo una cosa, y es que a mí me gusta que cada vez cueste más trabajo seleccionar a los ausentes, porque eso es señal de que ya no se tiene que ir la gente de Miguel Turra a buscarse la vida. Se quedan aquí. Sí que os quiero dar la bienvenida, que vosotros evidentemente no habéis dejado de venir al pueblo. Habéis dicho en vuestras palabras que habéis notado muy cambiado este pueblo, y que es verdad, este pueblo ha cambiado mucho, ha crecido mucho, las calles ya no están como estaban, ha habido muchas modificaciones, yo creo que todo para bien, y que, bueno, pues que paséis unas fiestas estupendas aquí, acompañados de todos nosotros. Nosotros intentaremos que os sintáis como en vuestra verdadera casa, porque es vuestra verdadera casa, y que además todos los familiares que han venido acompañándolos, pues se sientan magníficamente acogidos aquí. Para que tengan un recuerdo del Ayuntamiento de Miguel Turra y de su pueblo. Mariana, es muy bonito este recuerdo. ¿Ya estás pensando en qué lugar lo vas a situar de casa? ¿Dónde? Hola, allí. En el comedor de allí, para que te sirva de recuerdo permanente de todos tus paisanos y de tu localidad. Las cámaras, esta entrega que se le hace a Mariana y a Pablo de esta Metopa con el escudo de la localidad de Miguel Turra. También hay flores, ¿verdad? Hay flores para Mariana. Bueno, pues vamos a ver, Mariana, mira qué ramo tan bonito te entrega María Ángeles. Fíjate qué ramo más bonito, el nombre de la Corporación Municipal. Andrés, ¿qué le vais a entregar a Pablo y a Mariana? Bueno, le vamos a entregar una placa. Y esta placa, si me pongo las gafas sé lo que dice, pero sin las gafas no sé lo que dice. Pero vamos, normal es que ponga la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia en la 22 fiesta del ausente a Pablo Gómez Fernández, ¿es así, no? Pablo Martín Beldá y Mariana Gómez Fernández, ausentes del año 2008. Más o menos es lo que dirá la placa. Una voz que trae serena, una guitarra escuchada.
norte, la traviesa arquera. Ay, 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 ay. Los ojos te llaman vida primero. No te pones el alma, no llores luego. No te pones el alma, no llores luego. Los ojos te llaman mira primero. Gracias.
Gracias.